licenciada y educadora Lucía Alfaro, señor alcalde de este distrito municipal de La Caleta, licenciado Jesús Salcedo, honorable y distinguido amigo, hombre que muchas veces nos puso en contacto con Dios cuando teníamos la atención aquí de director general y sacerdote Fermín. Señora Jocelyn Piña, ex alcaldesa del municipio de Bocaquita y actual subdirectora del Plan Social de la Presidencia. General de Brigada Valentín Gustavo Vicioso, director nacional de la Policía Preventiva. General Solís, director regional oriental. La señora vicealcaldesa de este distrito municipal de La Caleta y los honorables señores que nos acompañan en la mesa principal. Distinguidos municipios de Bocachica, La Caleta, Campo Lindo, Rociadentro, señores oficiales de la Policía Nacional que nos acompañan, señores miembros de la prensa. Cuando el padre Fermín hablaba, me hizo remontar a los tiempos que yo trabajaba aquí como director regional. Incluso en una ocasión él y yo hicimos un recorrido, creo que por esa zona, porque estábamos ocurriendo algunos hechos violentos de delincuencia. Y yo le prometí esta vez al padre, cuando yo tenga la oportunidad, yo voy a mejorar el tema de la seguridad ciudadana aquí en esta zona. Pero con los múltiples problemas que maneja a diario el mundo de la policía, aparentemente voy a ser sincero, padre, yo me había descuidado con el tema. En este momento, lo que usted pidió, el espíritu, que usted cuando hablaba aquí nos quiso transmitir a todos, esa idea de que hace falta logística más adecuada, porque tenemos, pero usted dijo que no son adecuadas y no creo que es así. En consecuencia, en este momento aquí a todos los presentes, al municipio de La Chica, a este distrito municipal de La Caleta y sus secciones, Monte Adentro, Campo Lindo y otras aledañas, que la semana que viene vendré con la señora senadora y el señor gobernador y otras autoridades, el alcalde Jesús Mercedes, a traer una camioneta alta de doble cabina, alta para andar en el terreno, que es un medio escabroso por allá atrás. Además, tres motocicletas, Honda, Santa Monte. Otra logística, como radio de comunicación, vi en el documento que la señora de la Junta de Vecinos me entregó, que la comunidad está pidiendo la construcción de un cuartel más amplio. Hay un proyecto que tiene el señor presidente de la República, incluso ya hay un ingeniero que tiene esta obra, y no lo voy a dar muchos datos porque todavía no corresponde a mí, pero hay un proyecto de hacer una gran estructura física en esta zona para desde aquí tener control de la zona de la República y la zona de la República de las Américas, que a cada rato encontramos que van desde el país hacia el interior. Les prometo que esto lo vamos a controlar al máximo, porque lo que se hace en esta estructura, vamos a tener las herramientas necesarias. Hay unos policías que se están graduando ya casi en la Escuela Nacional de Seguridad Ciudadana, y con esos policías aumentaremos los recursos humanos al alcalde y al padre que se estudió a esto de aquí de La Caleta. Porque cuando yo era director regional, se dijo en esta zona, cuando pasaban eventos similares, y yo venía, entendía que
la capacidad que tenía aquí la institución no era suficiente. Entonces, ahora que yo tengo el puesto dentro de la policía, tengo que dejar este problema resuelto y que la policía tenga operativa la gran capacidad. Quisimos venir aquí con este evento el día de hoy, que es parte del plan de seguridad democrática del que ejecutó o que puso en ejecución en el año 2005 el señor presidente de la República. Es una forma también de la policía acercarse con sus autoridades, con los señores senadores, gobernadores, alcaldes, a las diferentes comunidades del país. Y este plan se ha llevado a otras provincias, a otros municipios, a otros distritos municipales, y vamos a continuar en esa línea, llevándole equipos deportivos a los jóvenes, llevándole la presencia de México, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud Pública, a las comunidades, para que el médico, los diferentes especialistas que hagan estudios y que quiero a las personas que muchas veces lo necesitan, que tal vez no tienen la forma, la idoneidad de llegar a un médico. Así que esperamos que este operativo le sirva de aliciente a mucha gente que en su casa ve el momento y no se le ha presentado la oportunidad. También entregaremos el último objetivo para que los muchachos se mantengan en los centros de práctica de deporte, especialmente en el juego. Y de esta forma se mantienen alejados de los vicios, las drogas, los centros de juego, ya que un adolescente no puede entrar a los billares y a otros centros, porque entonces van a ser en el futuro jóvenes viciados un poco de corrupción y no podrán entonces ir a los centros de estudio y ser buenos técnicos, buenos profesionales y cuando sean mayores de edad entonces insertarse a los medios que producen bienes y servicios y aportar desde cierta función a la sociedad. Así que ese es el espíritu de este operativo, que los jóvenes se inserten a la práctica de deporte, no importa lo que sea, fútbol, de voleibol, y se aleje totalmente de los vicios. El padre, ya para terminar, me comprometo que antes del viernes estaremos aquí con la logística que expresé anteriormente. Paso el día y que Dios me bendiga a todos. No se me vaya, jefe de la policía, general Rosado Vicioso, honorable alcalde de este distrito municipal, Jesús Mercedes, así como la vicealcaldesa Luz de Castillo, a nuestra pasada alcaldesa del municipio de Boca Chica y al padre Fermín, así como los demás, a las personas que nos acompañan, a la prensa muy en especial, porque son los encargados de destacar y de difundir lo que aquí está pasando hoy en la carretera. Yo quiero, no quiero hablar mucho porque ya el jefe de la policía dio el clavo con las ayudas que va a traer aquí a la carretera. A mí lo que me sorprende, de verdad que me ha sorprendido este evento, porque o la policía es muy popular o esto hacía falta en la carretera. Porque aquí veo... el pueblo en la calle, y justamente hace un mes también hicimos esto en la barquita y sucedió lo mismo, lo que indica que el pueblo quiere ver a su policía así en la calle interactuando con él. Y este nuevo modelo policial que se ha instalado la policía con el general Polanco Gómez es exactamente lo que está haciendo. Que eliminar la delincuencia en los diferentes barrios de nuestro país, y especialmente quiero hablar de mi provincia, Santo Domingo, es un poco difícil con las precariedades con las que se desenvuelve nuestra Policía Nacional. Pero vamos avanzando, vamos caminando, vamos hacia adelante. Y hoy vieron cómo, a una necesidad de la comunidad de la cadena, el jefe de la policía responde inmediatamente para darle ese servicio a la cadena, lo que necesita la cadena. Yo espero que
que la comunidad de La Caleta, como decía su alcalde, de hoy en adelante pueda cambiar. Y que hoy que tienen a gente de la policía aquí, interactuando con cada uno de ustedes, puedan decir a la gente de la policía sus necesidades, como amigo Padre Fermín, como vocero de La Caleta. Ojalá podamos seguir haciendo esto como lo estamos haciendo al final de cada mes. Señor jefe de la policía, nuestro amigo Spadín, quiero muy en especial, esta es una actividad organizada, coordinada por la Policía Nacional, que también ha demostrado que en materia de organización también hay que sacarle su comida aparte. De manera que todo el que ha venido aquí ha hablado elogiosamente del general Suárez. General Suárez, que esto no lo envalentone, sino que esto lo convierte en un hombre más humilde para que siga haciendo el trabajo y siga bajando los barrios. Muchas gracias, señor. Cristina Lizardo, señor gobernador de la provincia de Santo Domingo y Alfonso Vázquez, mi hermana y amiga Rosalín Peña, la mujer que ha hecho por este pueblo, general Suárez Correa, padre Fermín, señora vicealcaldesa de nuestro gran distrito municipal de La Caleta. Es para nosotros un verdadero honor, más que un honor, contar con estas autoridades de la provincia de Santo Domingo, porque eso significa un apoyo total a nuestra gestión municipal, un apoyo total a este pueblo, un apoyo que todas las diferentes juntas de vecinos, diferentes organizaciones comunitarias que trabajan conjuntamente con nosotros en el ayuntamiento, luchando día a día porque este pueblo cambie. Y en el programa distrito municipal están pasando muchas cosas nuevas y buenas. Y este es un punto más que este pueblo se anota, porque juntar en un solo escenario a todas estas autoridades es una señal de que este pueblo está empezando a cambiar. Es una señal, que tenemos desde el Congreso con nuestra senadora Cristina Lizardo. Es una señal desde la policía, con el jefe de la policía José Armando Polanco Gómez. Es una señal de cada uno de estos participantes en esta actividad, que especialmente estos comunitarios que han hecho un trabajo conjuntamente conmigo del ayuntamiento, yo creo que se merecen no solamente un aplauso, sino que un fuerte aplauso para estos comunitarios que trabajan con nosotros día a día y se han trazado la meta junto con nosotros de que este pueblo sea ya a partir de ahora algo diferente. Y La Caleta tiene la particularidad de que un distrito municipal dispuesto a cambiar. Y mucha gente piensa, señores, que La Caleta es el pedacito que hay desde la zona franca hasta el Isla. No, señores, hay que entrar hacia todo y cada uno de nuestros sectores, de nuestro barrio, empezando por Campo Lindo, Monte Adentro, La 22, Valiente 1 y 2, Santa Lucía. Cada uno de estos sectores, señores, en cada uno de estos sectores tenemos un personaje trabajando por esta comunidad. Porque La Caleta, señores, es la puerta de la República Dominicana. La Caleta es lo último que tú ves cuando sales en un avión, pero también es lo primero que tú ves cuando llegas.
Nosotros hemos expresado nuestra inquietud tanto a la policía como a nuestra senadora, igual a nuestro gobernador, de que nosotros necesitamos apoyo de las autoridades, que nosotros necesitamos que ustedes, cada uno de ustedes, pongan su granito de arena, porque esta gestión municipal que empezamos hace un año es una gestión municipal con total transparencia y dispuesto a que en el 2016 podamos todos decir en la caleta, por aquí pasó una gran gestión municipal. Por eso tenemos la disposición, y yo sé que tanto el sistema policía como la senadora que me han acompañado adentro me están diciendo que sí, que nos van a apoyar en esta gestión, porque han visto el esfuerzo que ha hecho este pueblo por cambiar. Han visto el esfuerzo que ha hecho este pueblo por decir, ya está bueno de vivir en tanta pobreza, ya está bueno de vivir en las condiciones que vivimos a veces muchas familias aquí en la comunidad. Y eso significa un respaldo a este pueblo que está en la mejor disposición de cambiar. Y esta actividad que tenemos hoy, por eso tenemos cada una de las actividades que tenemos montadas para esta actividad de hoy, todos los juegos deportivos de cada una de las áreas, integrando a la juventud, integrando a los niños, integrando a la junta de vecinos, integrando a todos y cada uno de los comunitarios de nuestro distrito municipal. Es demostrando que este pueblo está unido y está trabajando en la mejor directriz, en la mejor directriz para que nosotros, si Dios quiere, en 3 años podamos ver el fruto de esto que se está sembrando hoy. Y sin temor a equivocarme, estamos seguros de que este pueblo empezó. Cuando me respaldo que tenemos justamente de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la Policía Nacional en nuestro distrito municipal, las cosas van a empezar a cambiar. Y fíjense cómo estamos unidos en esto. Autoridades municipales, la senadora, gobernador y esta la policía, con el respaldo total de las iglesias que nos han acompañado durante este año de gestión. Y gracias a Dios, a un párroco que tenemos en la iglesia de nuestra comunidad, que no solamente es un párroco, es un hombre que se va a trabajar por este pueblo. Es un hombre que se va a trabajar día a día, de noche, no importa la hora en el sector, donde hay un problema. Ahí está el padre Fermín, trabajando con nosotros, trabajando día a día y luchando así mismo junto con nosotros para que el pueblo cambie. Tenemos la intención, munícipe de nuestro distrito municipal, de que a partir de hoy, con el respaldo total de la Policía Nacional, nuestro barrio van a ser un poco más tranquilo. No podemos dejar de mano de que nuestra comunidad, que ya hoy estamos rodando un número de unos 70.000 habitantes en nuestro distrito municipal, a partir de hoy estos sectores empiezan a cambiar. Pero repito, no podemos que esta persona, como hoy sabemos que tenemos muchos problemas en cada uno de los barrios, muchos problemas de seguridad. Pero gracias a Dios, con este apoyo que tenemos desde la policía, a partir de hoy nuestra comunidad empieza a cambiar. Bienvenido, señor jefe de la policía, Franco Gómez, bienvenido, senador Cristian Estado, bienvenido a las autoridades de nuestra provincia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro distrito militar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Puebla, que también hizo un trabajo maravilloso, fantástico. Y después se va también. Y yo le decía, y ahora la zona no va a acabar. No, viene uno que es de mi escuela, que es igual que yo, mejor que yo. Y yo le decía, no puede ser. Y vino después Saldí, que yo creo que va por ahí en escuela, y ha sido un hombre de trabajo, que se enfrenta a él mismo, que no manda, que cuando uno le llama siempre tiene el teléfono.
y siempre está dispuesto a resolver. Sí, es importante que nuestra comunidad, es una comunidad muchas veces olvidada, y gracias tenemos una policía que hemos estado de frente. Y yo me aparezco, y el gente lo sabe, a las 1 de la mañana, a las 12, yo voy a la policía. Y estoy caminando, una vez me dijo alguien que si yo era jefe de la, que si yo era inspector de la policía, me dijo un coronel que estaba aquí. Yo dije, no, no, yo aquí no soy inspector, yo soy jefe de la policía. Porque aquí yo tengo que ver lo que está pasando en mi comunidad. Y la comunidad que me defenderá yo. Y se lo quiere generar el tiempo. Entonces es importante todo esto. Yo quiero decir que esta bendición del Señor también hace falta. Le digo, ya fue aquí, he estado comunicando el tiempo, pero desde la policía, como aquí en esta zona, tenemos uno, le pedimos a alguien que nos envíe, que siempre lo escucha, siempre está atento, pero a veces manda lo que tiene. Los motores que han mandado por aquí no son motores de esta zona, porque los motorcitos que hay aquí son motores de calle buena, y aquí son de piedra. Aquí hace falta saltamonte, que no tenemos ninguno. Porque los muchachos van en un saltamonte y los policías van atrás, los casos que se caen, una piedra esa. Y lo que estamos vendiendo policías. Y a veces aquí hace falta saltamonte, que la zona, por ejemplo, Campolito, Valiente, Gran Caleta, no tenemos, lo que tenemos son los motores. Y una guagua que a veces te queda, se queda. Y los motores andan arrastrando los policías. Y tienen que comprar gomas, eso a veces. Entonces es importante, y eso hace falta en nuestra zona, no es por descuido de la repartida, porque siempre está dispuesto, el descuido no es nuestro, que no se lo decimos. Yo creo que por eso estamos diciendo, hace falta eso, y que nuestros policías de la zona, yo hablo por la zona que la que conozco, deben de estar un poquito mejor armados, mejor preparados. Porque a veces tenemos un policía con un revolvito que tira uno y el otro tiene que estar en la puerta atrás, porque ya no se le queda. Y algunos desarmados. Entonces esta zona necesita un punto más, porque sabemos que esta es la zona que va a todo el mundo. El aeropuerto y todo va a todo el mundo. Entonces aquí se va con todo, toda la gente viene aquí. Yo tanto en Capotillo, en Villarito, en el suelo, 24 de abril, Cristo Rey, es una zona que son entre ellos mismos. Pero aquí tenemos una zona que en Capotillo es ahí que todos se conocen. Pero aquí no se le hace nadie, aquí está todo el mundo. Y toda la gente se debe poner aquí. Y da pena a los policías andando con un motorcito, que la goma, si uno le pasa un dedo, o una cola de cigarrillo. Entonces tenemos el peligro, no solo del motor, sino que también perdemos los policías que son buenos contra los que trabajan y están en la calle a esa hora, son policías que quieren trabajar. Y es importante, y quiero terminar antes de entrar, diciendo a la gente de la policía, que a veces yo tengo un temor con los policías, que a veces como hace falta como que el policía se le dé un poquito más de confianza, porque parece que muchas veces los delincuentes se le pone más atención que a la policía. Cuando un policía cae, nadie lo menciona, nadie, ni los derechos humanos no aparecen. Pero cuando cae el delincuente, todo el mundo cae, la familia le cae encima, los derechos humanos, todo el mundo, parece que la policía no son personas. Y esos son los que están todos los días en la calle. Mientras nosotros dormimos, ellos están en la calle dando trabajo. Y sobre todo, hace falta que se le aumente el sueldo. Porque lo que gana un policía es demasiado poco para lo que ellos tienen que hacer en la calle y pagar a la familia y pagar todo. Que el policía pueda trabajar contento y feliz y que él tenga temor de decir, yo no quiero perder mi trabajo porque si lo pierdo voy a perder un sueldo. Pero lo que a veces lo que el policía gana ahora dice, me importa perderlo porque no estoy ganando muchas cosas. Yo creo que sería bueno tener atención a estos policías en la medida que se puede. Yo sé que la cosa es difícil y yo sé que por tanto quiere hacer lo más que puede y ha hecho todo lo posible, pero yo sé que podría hablar con el señor presidente y poder hacer esto para que nuestro país pueda ir cayendo y que no se vaya modificando con los delincuentes, que ellos puedan estar por encima de los delincuentes.
pedir al Señor que nos dé esa gracia de poder estar siempre con Él, de poder encontrarnos, y que este encuentro hoy no sea un encuentro solamente de este momento, sino que el Señor nos dé la fuerza de poder seguir hacia adelante, de poder unificando a los jóvenes y dándole valor, y dándole el valor que ellos tienen. Y le decimos que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos bendiga para siempre. Da un poco de agua, el agua que nos lleva siempre a refrescarnos un poco. También los restos necesitan. El Señor le bendiga y le acompañe para siempre. A nuestra queridísima amiga Jocelyn Peña y a nuestro queridísimo amigo también, el padre Fermín. A todos los amigos y amigas de la prensa, y de manera muy especial a los comunitarios, a los niños y niñas, a los maestros y maestras de esta comunidad. Me limitaré a un saludo especial a toda esta comunidad y a este ejercicio democrático que se viene ejerciendo durante varios meses de acercar la Policía Nacional a la comunidad. De manera muy especial en esta comunidad de La Caleta, comunidad que conocemos sus fortalezas y sus debilidades, y cada una de sus comunidades. Y por conocerla, hemos emprendido también trabajos aquí, porque creo que la educación es fundamental para la disminución de la violencia. Por eso, con el programa Aprender Abre Camino, ejercido y aplicado por los comunitarios de esta localidad de La Caleta, Boca Chica y Andrés, entendemos que apoyando este tipo de actividad fortalecemos los valores. Basta ya de violencia. Y la violencia se disminuye en la medida en que llevamos a las comunidades soluciones como las que aquí en el día de hoy se van a compartir. Más apoyo al deporte. Mejor ejercicio de las funciones que nos comprometen ante las comunidades. Que la policía, cada vez mejor formada, ejerza también el papel llamado a llevar en la localidad. Y nosotros, que estamos donde se elaboran y aprueban las leyes, darle seguimiento cabal con las instituciones que tienen bajo su responsabilidad una defensa y firmeza a los valores de la sociedad dominicana, porque la República Dominicana necesita sentirse en todo el mundo como una sociedad civilizada y de hombres y mujeres que creemos en la paz. Muy buenos días y vamos a seguir trabajando para que esta sociedad sea más segura cada tiempo. Gracias a Dios por la nueva autoridad que nos compete hoy, que están haciendo un trabajo beneficioso por cada y uno de nosotros, de los municipios y cada uno de los rincones que lo representan, especialmente Valiente, donde todos y cada uno van a pasar a día más para el encuentro. Gracias, señor jefe de la policía, por atender a nuestro llamado. Gracias a todos y cada uno de las personas que tienen que ver con este trabajo que vamos a realizar al mundo de la policía. Por ende, le damos a exhortar que siga acompañando, que siga ayudando, ya que nosotros, La Caleta, tenemos muchos problemas sociales, económicos y delincuentes. Por eso le hemos pedido a cada uno de ustedes que sigan haciendo el trabajo con los municipios, con los dirigentes comunitarios de Castro, que hacen tan buen trabajo. Gracias, señor Cívico, por darle esta oportunidad.